Buenas noches. ¿Qué dicen? Estamos aquí desde el vacío del universo oscuro. Por eso no me pueden ver, por eso ven ahí negro. Estamos transmitiendo desde un hoyo negro. No, la verdad es que ahorita no tengo cámara porque tuve aquí unos temas técnicos con mi internet. O sea, básicamente lo que sucedió es que no lo pagué a tiempo. Entonces, en lo que me lo reconectan, estoy compartiendo aquí, compartí datos de mi teléfono a la compu, y estoy aquí en Discord, y estoy aquí, pues bueno, echándome todos los datos, pero no pasa nada, en lo que llega el buen Serk, el buen Mark, que también nos va a acompañar el día de hoy, en esta crew, que la verdad va a estar súper chingona, porque ayer tuvimos a Team 4 Loco jugando contra Smash Titans. Les voy a pasar también la repetición. Bueno, no sé si la grabó el Alex Borg. Y nosotros sí tenemos el stream de Nova contra Project Smash Storm. La verdad, muchas felicidades a ambos equipos que lo hicieron bastante bien, ¿eh? Lo hicieron en verdad bastante, bastante bien. No lograron sacar la victoria, pero se fueron al último jugador, al último personaje de la crew. Y pensando en que son clanes bastante buenos, son el primero y el segundo lugar de la OCM, yo creo que les fue bastante, bastante, bastante bien. Y pues bueno, amigos, este es el tema, esto es en lo que estamos. Y pues bueno, ya veo ahí un jugador en la sala, a ver si me ponen ahí la pelea para ver quién es. Nada más así como para ver. Ah, es el Dr. Canino, que ahora lo vamos a nombrar Dr. Canino, el famoso Dr. Canino, el mismísimo. ¿Sabías que Canino también va a jugar Guilty Gear? A él le gustan los fighting games, tipo arcade, y ya lo descargó, ya que vamos a echar la reta. Y pues bueno, y vemos también ahí, bueno, eres tú, ¿verdad? Es nada más para que no se cierre la sala. Y bueno, amigos, pues estamos esperando ya que llegue aquí el buen Serk, que llegue el. Ya volví. ¿Ah, va a empezar Plesky? ¿Dónde está Plesky? ¿Mi hijo? Ándale, güey. Ok. A ver, espérame tantito, ya llegó un pedido. A ver, pues ya, mientras Solana se va a poner guapetón de aquel lado, pues yo vengo aquí a robarles un poquito de su tiempo. Espero estén listos para disfrutar. Esta vez se va a enfrentar Nova contra Team 4 Loco. Déjenme, ocupo checar, si me permiten un momento, necesito checar. ¿Cómo van los resultados? Estoy seguro que también están en chavorrucoscrew.com/temporada10. Vamos a ver, tenemos a Nova habiendo jugado 2 y ganado 2. Este pedo, sí, a ver. Lolazo, güey. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos dos los que están jugando? Para tirarles shit. Ay, pinches tontos. El Kenai y el José, igual de güeyes. Chinga. Pues bueno, los tazos. Yo creo que se van a tirar. Alguien dígales, ¿no? Si están en sus equipos, dígales que se tiren, que no sean güeyes, que no estamos expectando. Y si sí, se va a anular lo que esté pasando en esta match. No va a contar. ¿Por qué? Porque no lo vimos. Ah, mira, sí se tiraron. Let's go. Chulada, ahí está. ¿Por qué no se ve? Porque tu compa, Plesky, se metió y no dejó que el espectador espectara, güey. Entonces ahí les encargo, ¿no? Que tengan un poquito más de cuidado para que todos podamos disfrutar de esta, la que pues es una de las peleas más importantes para Nova. ¿Y dónde está 4 Loco? 4 Loco, 4 Loco. Este es apenas el segundo match de 4 Loco. Va a ser también decisivo para ese equipo. Mientras que Nova pues tiene sus dos victorias ya. Podría coronarse con una tercera. Están, me imagino que asegurando. Sí, no contó. Y si jugaron, pues muy su pedo. Espérenme un segundito. Ahora sí, es que estoy multitasking. Vamos a ver. Perfecto, pues ahora sí, ya se pueden dar. Tienen nuestra autorización para morir. Tienen nuestro permiso para morir. Si no me ubican, pues soy el CERC. 4 anuncios. Pues suscríbase, chingado, Marcelo. Suscríbase entonces. No puede escuchar, ¿verdad? Se lo escribo. Pues suscríbase y le ponemos el falco de dinero, money, ahí está.
A ver, enséñame, pinche Hell Baron. Enséñame la match. No, güey, estás en la pantalla equivocada. Yo estoy viendo el stand. Ahí está. Ah, ya ves. Chamaco, cago. Ahí está, ahora sí. A mí me salieron 8, pues suscríbase. Ahí está, mira, están esperando a que pasen los anuncios. Esperando a que pasen los anuncios. Y sale entonces el licenciado Valeriano, el licenciado José, con Inkling. Ya lo habíamos visto usando este personaje. De hecho, en nuestra última match, ahí sacó bastantes stocks el Lick José con su Inkling. De igual manera lo hizo el Plesquien en nuestra match pasada. Pero ahora se va a enfrentar. ¿Qué onda, N? ¿Cómo estás? Pero esta vez se va a enfrentar contra el Dr. Kenai, contra este Pikachu que... ¿Quién gana? ¿El Lick Nine? No, se va a enfrentar contra un Pikachu que la verdad se me hace un macho sumamente interesante, el de Inkling y el de Pikachu. Los dos tienden a tener bajo perfil, sobre todo a la hora de desplazarse. Van a jugar mucho en el aire, pero como pueden ver, hay mucho espagueti por parte de los dos. Campeo, me voy de un lado, me voy al otro. José, por favor, no seamos así, ¿ok? Está bien, se vale jugar ahí con la agresividad, pero no abusemos de Town and City. No abusemos de la distancia de este escenario tan amplio, en especial cuando están las plataformas laterales, para pues campear, ¿no? No es necesario. Tienen un matchup muy explosivo, muy interesante. Entonces, por favor, peleen chido. Denos algo de qué hablar. Excelente intento de read por parte del licenciado José. Garú, con todo el hocico lleno de verdad. ZZ, los dos. ¿Por qué? Porque están jugando muy paciente, pero hay que tener algo en cuenta también. Para todos los que están viendo, pues es que tampoco quieren dejarle el... Tampoco quieren dejarle el camino muy fácil. Recuerden que el primer match siempre es decisivo. Y por lo mismo, pues quieren entrar de una manera un poco más tranquila. Sí se están viendo medio rascuachos, la verdad. Pero, sin lugar a dudas, ya se empiezan a acercar a esos porcentajes peligrosos. Un trade interesante en el cual el forward smash de Pikachu conecta cual enchufe con el licenciado José. El problema es que también se ve enterrado, afortunadamente, para el Pika. No le pasa nada, le pega con la parte más agria de ese dash attack. Y aún continúan los dos en un intento de persecución o tratando de encontrar un mal momento para castigar a sus oponentes, que los agarren desprevenidos, pero con esas interacciones la verdad es que va a estar muy difícil que lo logren. Ya se está llevando ese Inkling arriba del 150. La stock todavía no desaparece por parte de ninguno de los dos, aunque realmente los dos están en kill percent. Es el Inkling el primero que desaparece. Me la voy a pasar un poquito chill, no me quiero cansar tampoco. Vamos a tratar de medir un poquito, porque parece que esto va para largo. Ya llevan un ratote y apenas se ha ido la primera stock. Aunque ahora sí, Dr. Kenai ya agarró confiancita, le rompe ahí el intento de up smash por parte del Lick José. Duérmete un rato, jamás, porque aunque el smash se vea en ciertas ocasiones poco activo o poco didáctico, es un juego el cual yo amo y independientemente del matchup, siempre voy a tratar de buscarle el mejor momento a cada pelea que nos regalan, que hay que admitir. Sí están jugando algo conservador, pero esto hasta el momento le está ayudando mucho al Dr. Kenai a seguir saliéndose con la suya. Ya arriba del 100% lo entierra, se lo va a llevar. ¡Excelente! Up smash por parte del Lick José, aprovechando que justo Dr. Kenai estaba masheando ahí un poquito para salir del entierro. Y aprovecha para ponerle un buen resetón con el up smash, llevarse la stock. Aunque ya está en los triples dígitos. Y eso significa que el Lick José está a un buen dash attack, a un impact trueno de poder perder la stock. El problema para Kenai es que de hecho el Lick José está jugando muy a la defensiva, muy de lejitos. Espera el momento perfecto para entrar. Y esto le está ocasionando un problema a la hora de llevarse las stocks. Sin embargo, pues el porcentaje ha sido relativamente lento a la hora de entrar. Quedan 2 minutos. No sean cabrones tampoco. Dr. Kenai con un excelente dragdown para castigar con forward tilt, pero la stock todavía no desaparece. También no sean cabrones. Y ya ven,
que no están haciendo mucho ataque y ya solo quedan 2 minutos, pues también no. O sea, ya, aviéntense. No tiene caso campear y menos cuando están en desventaja. Ahí, doctor, que nadie aprovecha las plataformas para simplemente mixear un poco su recuperación, sabiendo que puede hacer muchos mix-ups con el Impact Trueno, con el Quick Attack de parte de Pikachu. Matzello leyéndonos la mente y robándonos las palabras de la boca, pero el Lico C no va nada mal, ¿eh? De hecho, ya se acerca peligrosamente a ese porcentaje en el que podría matar a Pikachu. El problema es que no le queda demasiado tiempo para hacerlo, y mientras él opte por este tipo de acercamientos a la hora de atacar, sí le va a costar bastante. Y hay que recordar una cosa. Aquí, ya hablando, pensando mal, Dr. Kenai podría campearlo. Si se acaba el tiempo, van a tener que resetear el juego, y eso significa que, bueno, yo quiero pensar que la stock vuelve a empezar, se refresca o se vuelven a quedar con el mismo porcentaje. Bueno, pero ¿para qué? No hay necesidad, mejor. Ah, ya me dijeron que mismo porcentaje, entonces no se puede aquí aprovechar del sistema, pero como dije, no hay necesidad. Por favor, Lick José, eres Nova, y los Novas no son culos, que no Plesky, ¿o qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Lick José está jugando tan defensivo con un personaje cuya agresividad es estelar en este videojuego? Por lo menos lo fue al principio del ciclo de vida de Ultimate. Entonces, ¿qué está pasando? ¡Oh, la stock se la va a llevar! Sí, por fin hay stocks equivalentes. El problema... pues te dan unas clasecitas ahí de violencia. A ti que se te da tan bien. Porque ya solo quedan 24 segundos. Y aquí el Dr. Kenai sabe que tiene que dar toda su agresividad. El problema es que ahora sí, al parecer, el hijo se ya despertó a sabiendas de que tiene que arriesgarlo todo. ¡No mames! ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¡Wow! ¡Qué cabronazo, güey! ¡Qué hijo de la chingada, güey! ¡Qué hijo de la chingada, güey! Pues mira, güey. Le sirvió, ahí dijo, mira. Yo toda la noche estuve jugando muy pacientito, muy de lejitos. Y de repente, en los últimos 10 segundos del pinche juego, el vato dice, ¡ah, cabrón, pues sí es cierto, ah, soy Nova! ¡Pues vámonos por un pinche Spike! Y justamente se roba la última stock del Dr. Kenai. Porcentaje bajísimo, ¿eh? Miren, 30%, 40% después de ese último golpe. ¡Shit, güey! ¡Órale, Julio! ¡Vamos a chingar a su madre! ¡Qué cabrón, güey! ¡Cómo me cagan los Novas, güey! ¡Pinches vatos liendres! ¡Cómo los odio a todos! ¡Chale, güey! ¡Ay, ay, ay! Habrá que ser cabrones. ¡Cuánto cabrón! Pero bueno... ¿Quién tenemos aquí? Team 4 Loco. Se va Dr. Kenai. ¿No vas tu papá? Cállate, güey. Cállate, cabrón. Nomás porque metimos a los nuevos en la última match. Por eso. Tan fresquitos, güey. Pero espérate que se curtan, güey. Juegan mejor que yo. Los dos nuevos juegan mejor que yo, güey. Espérate que se curtan, a que pierdan los nervios. Y ahora sí, cabrón, sí. Si la temporada pasada, acuérdate, ¿qué pasó, Plesky? Andabas ahí de... ¡Ay, y el Tristo nos vino sobrando, güey. ¿Eh? Pinche mamoncín. Bueno, mientras esperamos a ver a quién va a sacar. Team 4 Loco, les voy a leer un ratito. Dice el Mamadín. Ah, mira, ahí está el Reinhardt también. Horacio Félix, Tommy Plesky, el Blub. A ver, ¿quién más está? Te mover más arriba, güey. Está Horacio, está Garú, Matzello, Arisen, el Neji, Tommy Plesky, claro que sí, Sandarei, motherfucker. Aquí está Belu, Reinhardt, Dean, Batosai. Dice, eso fue muy cochino. Garú, ya me había enfadado ese Pikachu. ¡Pikachu! El Guillo Goiza. Ah, el Guillo Goiza dice, no, Dr. Kenai, te la metieron. Está bien chistoso, güey. Buenas referencias. El Amigoms, ahí está también. ¿Y tú eres mi nieto? Ay, tan pendejo el Plesky, güey. Tan tontito. Horacio Félix, Chosto, Doctor Kenai no la arma, solo gana en las retas, dice ese baby. No seas así, culero. No vas tu papá a hacer por dos. Ya, hijo, Marcelo, saca macho, güey. Tu pinche Bowser no trae. No es cierto, sí trae. Está chido tu Bowser. Pichicaster vendido, cállate el hocico, vato. O sea, yo le echo porras a quien quiera.
Zedavy, ah, no, eso ya lo leí. En las Cruz le da miedo. ¿Va a jugar Reinhardt o eso lo porran? ¿Quién sabe? Reinhardt se hace el rogar nomás. ¿Todos juegan mejor que tú? Nah, no creo. Baneanos del chat si los puedo. Dame mod, cabrón. Pichi Solana, menso. Dame mod, si no, no puedo banearlos. Ahí está el Nicky Plesky. ¿Ese güey es hermano del Tommy o qué pedo? ¿Son hermanos el Nicky y el Tommy Plesky o qué pedo? Saquen. ¿Sí? ¿Sí son? Ajá, pues ahí saquen la hidden tech en el chat mientras este güey se suicida. Sí, güey, estaban 40%, no mames. A que no dicten ese spike con un chosto. Este stream es donde se estresa. Así es, el Neji ahí. Yo también te amo, Neji. Del día a día, eso sí es verdad. Está de Pokémon, la música de poca madre, la música de elevador. Saludos, Falco, el Musose, el Chijonas, God. ¡Cállate, Dean! Dice, ah, tanto entiendo. ¿Ves? El Solana. Ah, soy Vares, ¿no? Horacio. Pues cámbiate el nombre, güey, está bien pelada. O te da culo. ¿Para qué te doxeas, güey? Cámbiate el nombre, ponte tu tag, ponte Vares. Vares RC. ¿Qué Horacio, güey? Si no quieres que te diga Horacio, cámbiate el nombre. Por ejemplo, al Jonás le digo Musose, por güey, porque no se ha cambiado el nombre tampoco. Ah, espérame, ahorita. Ah, mira el Clark. Ah, Clark es bueno, güey. Su baño está coqueto, güey. Y ese güey le gusta. Mira, hueva, guapéate. Los voy a dejar de leer un momento porque el Clark aquí se debe llevar la stock. Fíjate qué rápido se debe llevar la stock el Clark. No como Pichi, Lick José, el licenciado Valeriano y el Dark Knight que se tardaron 20 minutos. Vaya. 3, 2, 1. Clark, motherfucker. ¡Ay, hijo de su pinche, güey! ¡Ahí está, no que no! ¡Vámonos, chicas! No, no es cierto, qué bueno, bien, van parejitos, van muy, muy bonito este asunto. Dice, cállate, Dean. Ah, soy Baren Horacio. ¿Andas concentrado o vas a salir a quitarse los stocks? El Reinhardt. ¿Quién es ese güey? No sé, Sere, ¿por qué nunca me quiere saludar si vivimos en la misma ciudad? ¿Quién es ese güey? ¿El Baxters? ¿Quién es el Baxters? Saca, güey, ¿quién eres? Nunca me quieres, ahí te saludo, güey. Pues no me ha tocado leerte, cabrón. Hay que estar más activos. Quítate mi apellido. Ah, huevo, güey. Son hermanos, güey. Son primitos. No los conozcas a tus hijos, Plesky. Ah, huevo. El Zack nos odia, pero en el fondo quiere ser Nova. No digas mamadas, güey. En tu perra vida. Voy a ser Nova, güey. Aunque no haya, prefiero ser Secret Smash Society que Nova, pinche Plesky Sopenco. ¡Ah, el ataúdes, cabrón! Ya te extrañaba, güey. ¿Cómo estás, cabrón? Gusto verte por aquí. Solana no que iba a estar ocupado ahorita. Pues está ocupado, güey. No está aquí. Está en el chat nomás. Anda ahí esperando. El Baxter es el Lord del Josías, a huevo, güey. Sí, cierto. Ven, se ponen nombres bien, bien Erics, güey. Bien erizos en el Twitch. Pónganse sus nombres, güey. No está tan difícil. Dice, estoy esperando a Man Simón, Horacio Josías, ahí está, él es el papá de Horacio. A ver, aquí me brinqué, no me brinqué a nadie, ¿eh? Dice, lo que está jugando. No, yo no fumo, de hecho no fumo y no tomo, tomo pura agua. Sí, tomo poquito, pero me pongo pedo bien rápido, entonces por eso casi no tomo. Dice, ya se alteró, la conectan, dijeron, está bien, claro que sí. ¡Ah, cabrón! Sale Tommy Plesky. Yo les aviso, güey, que le voy a tirar shit al Plesky, ¿eh? Porque va a perder esta, güey. Como la va a perder, le voy a tirar shit. Vamos, Clark, ¿eh? No me hagas quedar mal, güey. Yo confío en ti 100%, güey. Confío en ti 100%. Y yo sé que te vas a llevar al Tommy Plesky. Dos stocks. Le van a quedar dos stocks al Clark. Y se va a llevar al Plesky, guasha. Chécate este rap. Por lo pronto, uy, cuidado ahí, ¿eh? Porque ya iba a salir la primera Wonder Wing. Cuidado con el Regal Blaster. Intento de Banjo de ponerle ahí unos estate quietos. Mientras tanto, mantiene su distancia sana con esa granadita, con la Egg Grenade. Sabe que puede aprovechar muy bien esos proyectiles para mantener a Plesky fuera de su rango explosivo y cuidado, extendiendo el hitbox lo más que podía, golpeándolo con la parte más débil, pero un forward smash perfecto para poner a Plesky justo en el rango de la recuperación y esperando pacientemente con el escudo, sale otro y ahora sí, toma tu forward smash, aquí te tengo tu Wonder Wing, una stock ya desapareció, todavía adentro del rango cómodo de supervivencia de Banjo. Lo único que podría llevárselo en este momento es un forward smash perfectamente espaciado por parte de Plesky, pero recordemos que Banjo es algo pesado, puede aguantar bastante y ese forward smash se ve castigado con un coscorrón de
Banjo. Y otra vez, más castigo. Cuidado, el Flurry se lleva un forward smash. Pero les dije, Banjo está pesadito, alcanza a sobrevivir un poco más. Cuidado, esa granada puede explotar y ayudarlo a escapar de la persecución de Plesky. Por lo pronto, las cosas van todavía un poco más cargadas en favor de Clark. Y con este entierro y la granada lo manda al lado opuesto del escenario, estando en la derecha, lo manda totalmente hacia la izquierda. ¡Otro huevazo coscorrón! Y solo le queda una estoca a Tommy Plesky. Clark todavía en su primera con 124 puede aprovechar todo el rage, mientras que Plesky dice, espérate güey, espérate, me voy a templar, me voy a calmar, vamos a sacar el poder de la Binding Blade y ahora sí traer esto de vuelta. No dudo nada de que Plesky pueda hacerlo, pero mi predicción ya la dije, dos stocks en favor de Clark, la primera acaba de desaparecer. Plesky con un excelente trabajo para no perder demasiado porcentaje antes de llevarse esta primera stock, pero esos trades siguen sin estar a favor del usuario de la Binding Blade, aunque poco a poco empieza a buscar esos spacings que le ayudan a castigar de manera efectiva esa calma que mantuvo al momento de perder su segundo stock. Parece que le está sirviendo, pero Clark sabe que puede mantener la distancia todavía. Regal Blaster se le escapa ese confirm, y aunque trata de leer el rol, Clark se mantiene calmado. Cuidado, ya no tiene brinco y vámonos, se cumple la profecía. No quiero decir, se los dije, pero se los dije. Clark solo pierde una stock contra el demonio Plesky Tomás, quien hizo todo lo que pudo, pero desafortunadamente, y para favor y en favor de Ford Loco, desaparece una de las amenazas más grandes que tiene el equipo de Nova. Dos stocks a favor. Banjo todavía tiene bastante jugo con el que sacar más stocks en su siguiente stock, en su siguiente pelea. Mientras tanto, se vio sumamente castigado. Excelente trabajo de castigo. Mucha paciencia por parte de este Banjito. Aunque hay que admitir que Plesky lo hizo muy bien, ¿eh? Ahí si hubiera leído el rol, sí se lo llevaba. Definitivamente. Entonces, excelente trabajo por parte de los dos. Desafortunadamente para Nova, ya perdieron Lick José y Plesky, que usualmente, no quiero tirar shit a nadie, pero usualmente son los que más stock se llevan, por lo menos estadísticamente, en cada match en la que ha participado Nova en esta temporada. Entonces, quién sabe, ¿eh? Esperemos que Nova tenga ahí todavía más potencial, que lo tiene. Tienen a Violín. Con su Pac-Man tienen a Reinhardt, tienen el poder de Love Beacon con Pollo, o a la nueva adquisición Sandaray, su Pikachu muy bueno también, y Matzelo, pues aunque no trae, nah, cierto, sí trae, ese Bowser ha estado grindeando mucho y con grandes compañeros de equipo, seguro que su nivel ha mejorado mucho. Lemark sí no trae, ese sí les tengo que decir, lo siento, Lemark ya me lo descargué al muchacho. Pero, nada, sí traen, todos traen Nova, todos la podrían traer de vuelta. Todavía tienen a grandes pesos. Vamos a regresar al chat para ver qué es lo que andan diciendo por ahí. Dice, Nova no tiene más jugadores. Estos dos han jugado todas las crew. Lo que pasa, Garú, es que pues estos son los de apertura, ¿sabes? O sea, estos son los que abren y usualmente les ha ido, te digo, estadísticamente han quitado muchas stocks. Entonces, ¿tiene sentido que esta alineación se mantenga? ¿Cuál entierro? Esta, es cierto. Vamos, Clark, ahí están las porres del Neji. Claro que sí. Garú con el ZZZ Ski. ¿Por qué no tauntea? Buen punto. Muy buena observación, viejón, ¿eh? No taunteó. Ya, no sean así con el Plesky, güey. Ya perdió, güey. Ya. Déjenlo, ya no le digan nada. Ya le eché. Pinche din cagazón, güey. Ah, no sean así, güey. El Plesky es chido, güey. No es tan chido. Sí es chido. Está curada. Dice Zerg Stradamus. Ahí está, yo te dije. Pinche Zerg Brujo, yo les dije. Pollazo en la cara, claro que sí. Los pájaros y las culebras, ¿no es lo suyo? Sí es. Perdió Plesky porque no lo quiere el caster. Ya ves, es la maldición o la bendición del caster. Que salga Violín para recuperar todo, puede ser. Ahí está Licose. Hola, bien jugado, loco. Pido Lactest que manden a... ¡Ay, ya, güey! No la quieras aplicar como yo. No te sale, Plesky. Chitopenco. Dice, van a ver cuando entre el próximo Lactest. Franco, gracias por el follow. Franco, 1998. Gracias por tu follow, gracias por unirte. No es que me dé gusto que no va a estar perdiendo, pero la gente así me da gusto. Y sí, Kerry, güey, no seas malo, güey. Está todo lagueado, Lactest, too late. ¿Qué pedo, Tlatuani? ¿Cómo estás? ¿Qué show? No, mi chavo, Plesky. Es todo el hijo de Plesky pidiendo Lactest con su beat. Claro que sí. Ahora procedemos a realizar el Lactest. Para invalidar el resultado de esa match, Plesky lo necesita.
Ahorita está súper lagueado, que arregles internet. Bueno, pues ya te sabes las reglas. Cuando esté lagoso es al principio. Después de haber empezado, no. ¿Se vale como John? Sí, se vale como John. Pero en tu caso no aplica, güey. Porque pues cuando yo la apliqué, dijiste, no, que no, y la verga. Entonces, desafortunadamente para ti, tú solito te invalidaste. Violín y sus amigos, dice Kerry, Kerry Camonda. Yo he jugado contigo y también tienes tú a veces. El Tommy Plesky a veces tiene, a veces trae. Por la mano. Ay, güey, ¿cuál mala vibra, pendejo? Si yo le estoy diciendo cosas bonitas. Ah, mira, ese detuvo el reloj. Significa que ya entró alguien. Espero que sea Matzelo. Nada muy hocicón. ¿Quién es ese güey? Ah, Batosai. Ok. Sí es Batosai, ¿no? Ahí está, Batosai. Está muy lagoso ese Clark. Más o menos. A veces sí, ¿eh? Hola, Kerry. Si ahorita lloró a otro lado, pues que... Dice Dean, ¿eh? No yo. Queda 1:30. Siguen las talks. Menos para Nova. Ándale, güey. Pido lactes. Ahorita no, joven. Bye. Batosai, mi hijo es trampa. Tenía mucho lag. Es cierto, es cierto. Acuérdense que... Espérate, Clark. Tienes que tirarte el stock. No seas güey. Ah, sí, ya la va a tirar. Voy a tomar agüita, ¿eh? Vengo. De hecho... Este pinche Kerry, que también no te has portado muy bien, que digamos, últimamente. Mira, Clark, empezando con la clásica, con la bombiña de lejitos, mientras se traga un forward smash perfecto por parte de Batosai. Cosas parejitas, me gusta que hayan ido a Smashville. ¡Uy, qué buen castigo por parte de Clark! Podría llevarse la stock. Recuerden que Mewtwo está relativamente ligerito, ¿eh? Y Banjo pega muy cabrón, muy fuerte. Excelente intento de castigo. Se le olvida que esa plataforma no está lo suficientemente bajita ni que fuera Battlefield, Small Battlefield. Un escenario perfectamente neutral. ¡Oh! Se lleva el Confusion. No, no es Confusion. Es este... Espérame, ahorita me voy a acordar. ¿Psychic? Creo que no es Psychic. No es Psychic. ¿Cuál es? Confusion es el... ¡Ah! Disable. Ya me acordé. Disable. El Disable desafortunadamente no sacó nada de eso. Mientras tanto, ya la primera stock se fue y cuida... ¡Oh! Disable. ¡Vámonos! Down smash. Perfecto trabajo de Batosai. La segunda stock desaparece rápido. Excelente trabajo usando el Disable y el Down Smash para, ¿cómo se dice? Inhabilitar la segunda stock de su oponente. Ahora sí, ya entró en ritmo, ¿eh? Batosai está haciendo un excelente trabajo con los Disables. Desafortunadamente se come otro Wonder Wing. No hay castigo con ese Forward Smash todavía coscorrón derechito en la nuca. Y cuidado, excelente Confusion. Coscorrón otra vez y alcanza a llevarse la stock. Otra vez, Team 4 Loco manteniendo la ventaja. Mientras que a Batosai, aunque encuentra los Disables, no encuentra los Kill Confirms todavía. ¡Cállate, hocico, Zerg mentiroso! Un Shadow Claw perfecto para llevarse ya la última stock de Clark. Un excelente trabajo por parte de este Mewtwo, que aunque le costó dos stocks, ya por lo menos empieza a cerrar la brecha que este Banjo Main le otorgó a su equipo de Team 4 Loco. Dice Dean, Plesky ya manda a dormir a tu hijo. Ay, sí, estuvo bien bonito esto, güey. Mira, pone... No, sí, güey, sí. Fue muy buen edgeguard por parte del Batosai. No arriesgó demasiado, lo cual le sirvió mucho para aprovechar ese momento. Y los disables, bien aprovechado, ¿eh? Porque el masheo de Clark estuvo perfecto para salir de ese disable rápidamente. Pero el Shadow Claw es una excelente herramienta para llevarse stocks tempraneras. En específico, están tan cerca... del Blast Zone. Ahora le tocará a 4 Loco. De hecho, cuando tengas chancita ahí, ponme el... Sí, ya vimos mucho ese Shadow Claw. Sí, está muy bonito y todo. La alineación, ahí está. Dice el 14 de marzo como día del Clark. Espérate, güey. A lo mejor... Bueno, sí, Porque se llevó al Lick José y al Plesky, güey. Y creo que con eso ya es más que suficiente para declararlo benemérito. Benemérito héroe de la patria, Mientras tanto, Team 4 Loco todavía tiene a varios buenos, güey. A mí me gustaría ver a Camus. Me gustaría ver a Mewtwo contra Mewtwo. Siento que es un matchup que casi nunca se ve y va a estar bien coqueto, güey. Va a estar bien coqueto, güey. Pero, a ver, espérate. Team 4 Loco todavía tiene a varios bien cabrones, güey. Sí está bien roto este equipo. Tienen a Nalga. Pichi Chango Marango, güey. Best DK México, güey. Tienen a Crew. Best Samus en CRC.
Y quién sabe dónde más. No sé dónde sea el pinche crew. Creo que es de Guadalajara, ¿no? No, 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 no. ¿De dónde es crew? ¿De dónde es crew, eh? Ustedes saben todo. ¿De dónde es pinche crew, eh? Yo pensaba que era de Guadalajara. Tiene a Yellow, güey. Si es de Guadalajara, let's go, güey. Sí le sé, por eso soy caster. Yellow, Best Pikachu México. No México, CDMX, si no me equivoco. No es tan bueno el güey, la neta. Pinche Yellow, medio manquillo el güey. Noise, que está bien roto su pinche y sus chotos, güey. La otra vez me reventó con Ken, el hijo de la chingada. ¿Tienen a Pucci? Pucci, todos quieren a Pucci. Aunque sean Yoshi Main, todos lo queremos, yo creo. Ah, sí sale el pinche ratón, güey, el amarillo. Motherfucker. Vamos a ver. Esto va a estar coqueto, definitivamente. Pinche Fleski, cállate el hocico. Ay, güey. Me encantan los finales felices. ¿Camus ya ni juega? Como Solana. Pues mira, este matchup sí está muy cabrón, güey. Este sí está muy cabrón, la verdad. Yo siento que sí está muy cargado en favor del Pikachu. Ay, cabrón, va a estar difícil. Va a estar difícil porque aunque Batosai se ve que es muy bueno y Mewtwo pega relativamente fuerte, el problema es que se está enfrentando a un kit muy similar. Los Nairs son lo mismo, la misma chingadera, güey. El Nair de Mewtwo, el Nair de Pikachu. Y me atrevo a decir que el de Pikachu es mejor. Por lo menos más versátil, creo yo. Sí cubre más espacio el de Mewtwo, pero siento que el de Pikachu es mucho más versátil y además se conecta a sí mismo. Puede hacer los loops, puede hacer un cagadero. El problema en específico es que aunque Pikachu es ligero, Mewtwo también lo es. Y el otro problema es que Mewtwo es muy alto, lo cual le permite a Pikachu castigarlo de manera un poco más consistente de lo que Mewtwo le puede hacer al Pikachu. Además que Yellow le mama ser paciente, le mama jugar así despacito, esperar a buscar aperturas en tu defensa, incluso en la ofensiva. Entonces el vato como que te descarga rápido. Pero esto lo podemos ver, de hecho, en el porcentaje. En este momento, Batosai, aunque está intentándolo, mira, ¿ves? Se espera el cabrón, espera que corras, espera que tomas tu decisión. Y entonces va a salir Yellow y va a decir, ¡órale, güey! ¿Viste? Up Smash no se lo lleva. Thunder, que tampoco conecta definitivamente gracias al gran drift que Batosai sacó. Pero mira, todavía está fuera de rango, se escapa justo de ese dash attack que pudo haber sido todo. Y el daño todavía no es suficiente como para que Mewtwo encuentre un kill confirm. Lo trata de pescar con forward air y con daño hormiga. No mames, uy, pensé que se lo iba a llevar, pero no, te digo, el daño no era suficiente. Y otro ataque cualquiera por parte de Pikachu ya se lo puede llevar y justamente es el forward air. For loco, pues se ve cada vez más fuerte, ¿eh? Porque Pikachu, el Pikachu de Yellow, está todavía en su primer stock. Tienen 3 stocks de ventaja en favor del equipo de Team 4 Loco, mientras que Nova, pues ya solo le quedan 3 competidores en su alineación. Y la verdad es que, uno, ¿cómo le haces counter pica Pikachu? Es difícil. En segundo lugar, es el Pikachu de Yellow. Ese güey es bueno, güey. Creo que quedó cuarto hace poquito en el último Ryokan, en el Ryokan pasado, en el más reciente, cuarto, quinto, una mamada así. Y pues los que no sepan, el Ryokan es un torneo estaqueadillo, aunque a veces no van muchos. O bueno, sí, no estoy seguro, la verdad, no he checado sus Star GGs. Sí está estaqueado el pinche Ryokan. Entonces, que le haya ido tan bien, pues el cabrón sí trae poquillo, mientras que aquí pues a Nova, ¿qué le queda? Le queda... Mira, a Matzelo no van a mandar. El Ryopan, sí, güey. A Matzelo no van a mandar, güey, porque es Bowser y se lo va a comer entero, güey. Los loops de Pikachu. A Sandaray estaría coqueto, güey. A mí me gustan ver los ditos, güey. ¿Eh? Ay, güey, sí, es que violín, güey. Tiene que ser violín. ¿Qué pedo, Neji? ¿Ya te vas a dormir o qué? ¿Es hora del comeback de violín? Yo creo que sí, güey. Para sorpresa de nadie. ¿Quién sabe, eh? Porque te soy sincero, te digo, violín es buenísimo, güey. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Pero sigue siendo Pikachu, güey. Sigue siendo Pikachu y... ¡No mames, Neji! ¿Cómo 12, güey? Ah, sí, es cierto. Tienes horario culero de la Ciudad de México. De allá, del sur o del norte o del centro. Horario jodido. Aquí en Tijuana apenas son las 8:40. Pero bueno, a mimir, Neji. Al cabo ya sabes que... Nah, no es cierto. No sabemos qué es lo que va a pasar todavía. Todavía todo puede cambiar, sobre todo ahorita que tenemos al violín
Su Pac-Man sabemos que tiene mucho sauce, mucho cheese pop. El problema es que lo tiene que usar en contra de alguien que realmente no es un extraño a este matchup, según tengo entendido. Además que es un personaje de alto calibre. Pikachu sabemos que es de difícil ejecución todo lo que tiene que hacer, pero una vez acostumbrado a ello, se vuelve consistente hasta cierto punto. Y aquí, aunque vemos un interesante de toma de decisiones por parte de Yellow en torno a su movilidad, por lo pronto está manteniendo su porcentaje lo suficientemente bajo como para que no se vuelva una amenaza todavía cualquier golpe o cualquier confirm de parte de Violín. Pero también hay que admitir, y también es cierto, que no está encontrando entradas. Entonces, ya estando cerca de los triple dígitos, ahora sí un buen confirm, un golpe de esos campanarios, se lo puede llevar incluso estos uppers que le hicieron ahí, por lo menos lo acalambraron un poco, lo saca al lado izquierdo del escenario con un throw, y cuidado, no te vayas a quedar paralizado, mi estimado Yellow, porque mira, uy, extiende lo más que puede, pero qué gran paciencia por parte del amarillo, aunque le toca un manzanazo derechito en la cara. Excelente trabajo de Violín para llevarse ese stock sin perder demasiado daño todavía, aunque ahora Yellow se pondrá agresivo y seguramente podrá sacar algo de cualquier interacción que esté buscando en este momento. Pero sabemos que hay que respetar muchísimo el espacio aéreo de Mr. Game Watch, de Pac-Man. Ay, güey, pensé que se iba por respetar el trampolín, ¿eh? Porque muchas veces pasa de que lo quitan o... Que me sorprende un poco, pensé que lo iba a utilizar. Por lo menos el brinquito extra que te proporciona. Busca el Spike, no lo encuentra todavía. Hay opción de regrab y no alcanza a castigar todavía. Aunque ahí pasó algo raro con el hidrante. Todavía permanece Violín dentro de la contienda. Aunque sí, está muy cerca de ya perder la stock. Trata de golpear lo más que puede el hidrante. Y otra vez no encuentra el Spike. Por más que busca Yellow, todavía... Hasta que encuentra ese dash attack, no era capaz de llevarse la stock. Y ahora sí, ya bastante daño en ese Pikachu. 50% es justo lo suficiente para que de una interacción más, algún combito que se encuentre Violín, podría ya llevarlo al kill percent. No encuentra el trueno, pero sí encuentra el spike. Y claro que va a regresar. No quiere... ¡Wow! ¡Qué manera de Yellow de no anticiparse a cualquier intento de recuperación! Dijo, pues yo aquí me quedo contigo, yo no tengo ningún problema en estar rebotando, tú pégame. Al cabo, en este bajo porcentaje, arriesgaba mucho más ese Pac-Man en no salir de ahí o tomar una decisión precipitada. Excelente trabajo por parte de Yellow para revertir las cosas inmediatamente, todo gracias a un edgeguard realizado con extrema paciencia. Yellow atorado en la orilla derecha, sabe que tiene que respetar todos y cada uno de los proyectiles. Por lo menos empieza a hacer daño hormiga a ese hidrante. Sabe que se vuelve un win condition por parte de los dos, y entrando de manera agresiva puede pelear un poco contra él, incluso revertir la situación. Pero qué manera de utilizar su hidrante a sabiendas de que no tenía nada que arriesgar. Pikachu sale de manera violenta a tratar de buscar el spike, pero no les puedo negar que ni perra idea que acaba de pasar ahí, porque le dio con el downer, pero aprovechó, no sé si tenía Tough Guy o Super Armor en ese OB, o fue un trade simplemente, pero definitivamente una situación que, sin lugar a dudas, aunque está en porcentaje bajo, me sorprende, la verdad, que haya salido muy a su favor esa interacción en la que pues Yellow sale de manera violenta y casi consigue el spike que estaba buscando. Violín se ve forzado a recuperarse de manera baja, pero Yellow estaba listo para realizar el Let's Jump. Ya sé que están bien entrados en la pelea, pero yo los quiero ver en el chat, ¿eh? Si no, voy a pensar que ya se durmieron o que estoy narrando bien culero y están aburridos. Así que yo sí necesito ver sus comentarios en el chat. Mientras tanto, un excelente trade que Yellow justo alcanza a concretar en su favor. Y otra vez, si no me equivoco, este es de Team Four Locos, ¿no? Ah, sí, es Team Four Locos. Este güey no es Nova, ¿o sí? El hielo, así Team Four Locos. Sí. Sí, ya me había espantado, loco. No, buen trabajo por parte de Team Four Locos. Para que Yellow se haya llevado las tres stocks de Violín, pues sí habla bastante de su nivel. Yo se los dije. Yo me dormí cuando estaba jugando Blesky. No me extraña que pierda Violín. Aquí, mira, hace Davey. Aquí sí te voy a ser bien sincero. Sí está medio F, para Nova ahorita. Ya valió chicles. Está medio F porque, mira, vamos a ver, Nova tiene... yo aquí tengo la alineación, no ocupas enseñarme, sigue con la repetición.
Nova le queda a Lemarck, Mazzello, Pollo, Reinhardt, N, Sandaray. Les queda otro Pikachu y Sandaray es bueno. Pero yo siento personalmente, puedo estar equivocado y esta es mi percepción personal, que los pesos pesados, güey, de Nova ya están fuera, ¿eh? O por lo menos los que estamos acostumbrados a ver que se quiten stocks. Lemank, pues sí, Lemark es el capitán. Podría salir a tratar de detener a Sandra y a Yellow. Que salga lo vi. Mira, Pollo no estaría... Mazzello es bueno, sí. Mazzello es muy bueno, pero espérate, güey. El pedo es que es Bowser, cabrón. O sea, ¿cómo vas a sacar a Bowser contra Pikachu? No, güey. Es como si mandaras contra Falco, güey. O sea, te la tienes que pensar dos veces. No dudo que pueda, pero, cabrón, te van a combear, güey. Te van a comer vivo. Y a Yellow todavía le queda un stock. Entonces todavía puede quitarse unas dos, güey. Sandaray estaría chistosito, güey. Para ver el Pikachu Ditto. ¿Cómo que le hace falta a Beast? Eres una mierda, Pollo, güey. Eres un mierdero, güey. Me mama como dices, sí soy. Ya, tu cabronazo, güey. ¿Cómo que le hacen a Beast? Sí, podría ser, pero el pedo de Yellow es que ese güey sí te castiga a tus patrones, güey. A mí siempre me chinga. El Dino está aquí, güey. Ah, sí. Ah, yo lo veo. Sí, es lo que te digo, güey. Sí, güey, es que Yellow sí está fuertecillo, tranqui, güey. Y el pedo es que si Pollo se tira mucho esos bees, güey, pero el Yellow te los va a castigar todos, güey. Está difícil la situación, güey. Yo me iría por, fíjate. N estaría interesante, güey, porque Kinkeroo pega muy abajo, güey. Y pega muy duro, se puede reventar a Pikachu, güey. Pero a N no me acuerdo haberlo visto últimamente, güey, peleando para Nova. Se me hace que nada más está ahí de bonito, güey. Sí, Kinkeroo siento que podría ser una buena opción. Lemarck no. Lemarck definitivamente no, porque... Espérame, no me spoiles. No te escuché, pero no me spoiles, espérame. Quiero ver qué va a pasar y quiero seguir especulando. Lemarck no, porque... Silver Suit es muy alta. ¿Y qué pedo, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Es muy alta Silver Suit y como Pikachu está chaparrito, güey, sus kill confirms... Ah, ¿no tiene luz? Ah, bueno. Como está muy chaparrito, güey. Ay, güey, sale el noise, loco. Salió el noise, el belicón. Sí, el desnoise es el único Shoto que tiene Nova. ¿Shoto? Es Shoto, dije, ¿no? Sí. Ah, cabrón, espérate. ¿Quién es este pendejo? ¿Y no está en la alineación o qué? ¿O estoy pendejo? ¿Quién es este güey? Es el Reinhardt este güey, ¿no? Sí, Reinhardt. Sí. Ándale, cabrón. Órale, sí traen. Onda belicona, güey. Sí, porque Noise es de... Noise es de pinche el otro güey de For Loco, ¿qué no? Sí. Noise es de For Loco, entonces, ajá, es el pinche Rainlag, como dicen ahí. Pues, chat, güey. Está difícil el matchup, la verdad. Sí lo puede romper. Uy, mamaste, güey. No, sí va a regresar. Uy, mamaste, güey. No, sí va a regresar. Uy, mamaste. No, ok, sí regresó. Excelente trabajo por parte de Reinhardt. Pacientemente esperando un buen momento para entrar. Me gusta Ryu. Siento que Ryu puede ser un buen counter, sobre todo porque nada más le queda una stock a Yellow. Y con un Tatsumaki Senpukyaku, que es la patada giratoria, se lo puede llevar muy temprano. El problema es que pinche Pikachu sí está... Uy, cabrón, pensé que le iba a spikear. El problema es que el pedo de este Pikachu es que está ahí... El belicón es el Pikachu, güey. Entonces, es posible. Es cuestión de que Reinhardt encuentre un buen momento para tirar un Tatsumaki. Y tiene que evitar, obviamente, todos los golpes que le puede pegar Pikachu. Ya está en kill percent. Ryu todavía aguanta unas dos interacciones más. Sobre todo porque Pikachu, pues, para encontrarlas va a batallar un poquito. Y aparte, ve, Reinhardt está haciendo un muy buen trabajo para mantener a Yellow fuera del escenario, por lo menos fuera de su rango de ataque. Y aunque sale con el Tatsumaki, se le filtra el Pikachucito. Otro Tatsumaki, pero este se ve castigado con un mortal Corkscrew Dive por parte de Pikachu. Un Skull Bash, pero hacia abajo. Excelente trabajo de Yellow para castigar la recuperación. Y ahora sí, con todo el Rage, adiós, vámonos. Shoryuken. Y aunque le costó bastante a Nova, por fin eliminan a Yellow del equipo de Team 4 Loco. Y
No es de mi placer decirles esto, pero el pedo... No invento los golpes, pendejo. No invento los nombres. Sí se llama... Pues es un Skull Bash, güey. Es un... Es como el side de Pikachu es Skull Bash, güey. Pero cuando lo haces abajo, güey, es como un... Pues sí, güey. Es un cabezazo de tornillo, de torniquete. Se viene Cruzito. No lo sé, güey. Contra Reinhardt. Mira, el pedo es este. El pedo es este. Independientemente de quién venga, Team Four Loko todavía tiene un chingo de vatos fuertes, güey. Tiene a Nalga. Tienen a Noise. A mí me gustaría ver a Noise, güey. Sinceramente, güey. Noise. Para ver una pinche pelea acá de Shotos, de FGCs, güey. ¿Estaría coqueto Noise? Cruz se chingaría al macho, güey. Samus sí se putea a los Shotos. En específico, yo creo que a Ryu, porque requiere mucho movilidad horizontal. Y eso es algo que Samus sabemos que puede explotar muy bien. Entonces, quién sabe, güey. Podría salir incluso el Camus, yo creo, güey. ¡Ey, Glamoon! Gracias por tu follow. Thank you for your follow. We appreciate it. Que salga JC para... JC hace mucho no lo vemos, ¿eh? Es verdad eso. Es el JC Barragán, ¿verdad? Me imagino. Sí, hace mucho no lo veo pelear al güey. A mí se me hace que nada más está de bonito también. Tengo una duda. ¿Por qué Solana... ¿Por qué... Según, ¿son hermanos o qué pedo? ¿Por qué los dos se llaman JC? Porque Solana es JC Solana o algo así. Y luego el otro es JC Barragán. ¡Qué pedo, Bish Yellow! Justamente te estaba tirando mierdas. Qué bueno que ya llegaste. No vayas a ver el bot. Porque sí te tiré mucha mierda, güey. Pero jugaste chido, güey. Dentro de lo que cabe. Sí, que se encuere Solana. ¿Ves? Te digo, güey. Ah, sí salió crew, güey. Te digo. A ver. ¿Qué? Yo no tengo un top tier. Yo no tengo un top tier, culero, Pero ahí la llevo. Llevo a 4. Contigo no tengo tema, güey. Contigo no tengo tema. Con mi Pichu, pues claro, pendejo. Pichu es todavía peor macho, güey, que Pikachu. Ya no me distraigas, Osicón. Ya perdiste, güey. Los muertos no hablan. ¡Vámonos! Tenemos siguiente match. Será el crew, como bien dijeron ahí, el crucito contra el Belicón de Reinhardt. Quien en este uno, en este escenario, está muy cabrón. En este matchup, está muy cabrón. La movilidad horizontal de Ryu es básicamente todo lo que tiene. Y a, ya lo dije antes, a Samus se le da muy bien cubrirla. Esta misma decisión. Ay, cabrón, espérate. ¡Cállate, Garú! ¡No sabes nada! Ya me di cuenta que no sabes nada, Garú. Porque justamente Reinhardt se lleva la primera stock sin demasiado daño todavía en su nombre. Podría llevarse todavía otra stock, a menos que Cruz se ponga chido y despierte. Pero por lo pronto, Reinhardt haciendo un excelente trabajo controlando el espacio horizontal con sus Hadoukens y con sus... se llama Shakunetsu. Entonces ya las cosas empiezan a igualar en cuestión de porcentaje, más no así de stocks, y eso puede ser un gran factor para traer esto de vuelta todavía, ya tocando los triples números. Y cuidado, castigado se ve. Y ahí el Erdos, que pudo haber castigado aún más Reinhardt, pero se lleva un charge shot en la face. Y cuidado, porque aquí la recuperación puede ser el peor momento, la peor situación para... excelente focus, pero el DI ahí le faltó un poquito. Up air le permite a Crew llevarse ya la segunda stock de Reinhardt. He de admitir que las cosas no se ven tan mal, para este Ryu main. A un golpe de ya llevarse a Crew, excelentes Hadoukenes. Y... pensé que iba a conectar el Choryuken, güey. Si ahí le hubiera dado, aunque no es Ken, pero yo creo que sí lo hubiera matado. Mientras tanto, entre más ruedes, más te castigo, dice Crew. Y con otro charge shot en la face, ya lo pone en una situación relativamente peligrosa. No hay castigo por parte de Reinhardt. Se compromete al forward smash. Y con el excelente air dodge que tiene Samus, Crew alcanza a mixopear el punto de aterrizaje. Cuidado, charge shot otra vez, pero esta vez en la espalda. Y sale otro disparado para simplemente meter presión adicional. Golpecito a Shoryuken. Es lo que necesitaba Reinhardt. Las cosas no se ven tan mal todavía. Si aprovechase del Rage, podría robarse esta última stock. El problema es que Crew ya se dio cuenta que puede jugar a la distancia, que no tiene nada de qué preocuparse, que no tiene por qué esforzarse demasiado. Más bien hay que esperar a que Reinhardt se equivoque, porque si no, esos Shakunetsus van a poder significar todavía una situación más complicada para este Ryu main, que aunque está haciendo un buen trabajo para evitar el castigo a distancia,
cuando hay compromiso, puede haber penitencia y justamente es lo que ocurre. Cruz se lleva la Stock, acabando con el penúltimo competidor de Nova. Esto, mis estimados chicuelos y viejones, se ve cada vez más difícil. Y si no están prestando a las Stocks, si no están prestando atención a las Stocks, ustedes pueden ver el resultado de esta Crew Battle en el silencio de Plesky. Como no está diciendo nada, se sobreentiende que pues van perdiendo. Entonces, ahí les digo, hay varias formas de ver cómo está el marcador sin voltear a ver a la pantalla. Se cruzaron sus bolas. Que salga Leo. No sé, está peligroso, está difícil esta situación en la que Nova solo le queda un competidor más y tiene que ser... ¿Quién podría ser, güey? Quiero ver quién votan ustedes antes de yo decir quién va a entrar. Quiero escuchar quién creen que va a salir. ¿Queda Sandarey? ¿Queda Pollo? ¿Queda N? ¿Queda Sandao? ¿Matzelo? ¿San? ¿Sandarey? ¿Matzelo? ¿Superike? ¿Superike? Es el único que ha dicho Matzelo y creo que podría ser una opción interesante, ¿eh? A mí personalmente Matzelo es el que más me late para este último match. Sandarey se tiene que curtir a huevo, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Tienen que meter a los nuevos. Sandarey es nuevo en Nova, entonces en teoría deberían de meter a Sandarey. Con eso estoy de acuerdo con ustedes. ¿A poco sí? ¿A poco sí, Yellow? ¿A poco sí es tu hijo? Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Pues a él lo dejan al final, aquí en Sandarey. No seas así, Yelo. Deberías enseñarle, güey. Eres un culero. Así como conmigo, güey. No nos enseñas nada. Nada más estás ahí de cabrón con tu Pikachu. Sí, pues yo sé que es bueno, güey. Me ganó en el... ¿Cuándo me ganó? Hace poquito jugué con él. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo jugamos, Andrei? Que me puse salty contigo. Sí, eso me pasa. Con la quien, ¿no? Ya, hijo. Ya, güey, mira, ya tres stocks, güey, ya. Cuarto silencio, esos tres stocks. Y luego ya que se acaben, entonces sí puedes decir lo que quieras. No es cierto, Plesky, güey. Pues sí, están jugando chido, güey. Están jugando chido estos pinches, ¿cómo se llaman? For Loke. Sale, Neji, gracias por quedarte tan tarde como te quedaste. Descanses por las noches. Y sus combos, ¿no? Solo le falta más el forward smash random. Sí, sí soy. Si así quedara la Crew, Nova se iría a cero stocks en la tabla. ¿Cómo que a cero stocks? No, güey. Ya no se cuentan las stocks, creo. O sea, ya no tienen tanta relevancia. Ahora es más bien por juegos ganados. Me imagino que en cuestión de empate, pues a lo mejor sí entran las stocks, pero... Sí, porque tiene que haber empates a juego. ¿O no? Creo que sí. Pero, por lo pronto... No, tienes que decidir, pinche Yellow. Tiene más 7, pero va con 7 en contra. Ah, güey, sí es cierto, cabrón. Oh, sí es cierto. Sí, güey, tienen razón. Ah, pues tú eres el que está haciendo la cuenta. Oye, Garú, muévela ahí, güey. Muévela ahí para que no vayamos tan abajo nosotros, ¿no? Güey, porque íbamos menos 6, qué verga. Y no mames, espérate, güey. Si Forloco gana esta, güey. Y nos van a meter la chingada. ¿Cuántos pasan, eh? ¿Cuántos pasan, Garú? Chinga tu madre, Yellow. ¿Cuántos pasan de la round robin, güey? No mames, Musose. Oye, güey, espérate. Entonces, aunque ganemos, pelamos, ¿no? Espérate. Aunque ganemos, pelamos. Ah, sí sale Sandarey. Espérate. Ahorita me vale madre Sandarey. Espérate. Estoy haciendo cuentas. Si gana Forloco ahorita, güey... No, todavía le podemos ganar a los Chostos, güey. Sí, le podemos ganar a los Chostos todavía en puntos. Esos güeyes están bien manquitos también. A los Chostos y ya, güey. En la motherfucker. Tenemos que ganar. No, espérate, y aunque ganemos... ¿Cómo que todos? Pues, ¿cuántas peleas son? ¿No son tres nomás? ¿Cuántas son? ¿Cuatro? Ah, pues es que Ram Robin, qué pendejo, pues son 6.
Ah, ok. Ya. Ya entendí. Todavía hay posibilidad. Los Chostos. ¿Qué eran los Chostos? Pues, los Chostos no traen, güey. O sea, ya nos ganaron ellos, pero no traen. Ah, son 5, pendeje. Bestia, güey. Qué reverde, güey. Bueno, ni pedo, a ver qué pasa. ¿Una feria o qué, Garou? Para que nos muevas ahí un numerito. Es cierto. A ver, ya, ahora sí, no me distraigan. Chandaray con el número mágico. Uy, trata de llevarse el cruce, lo trata de robar con el Thunder. Cuidado, aquí es Cool Bash, pero se va a encontrar con... ¡Wow! ¡Qué cabronazo, güey! ¡Qué inteligente! Dice, no, espérate, yo no quiero tener nada que ver con esta orilla, la cual estaba plagada de esas Morph Bombs. Mientras tanto, Chandaray tratando de llevarse un grab ahí, un grabcillo coqueto. Mientras tanto, se filtra rápidamente aprovechando el Quick Attack, haciéndole honor al nombre de ese movimiento. ¡Cuidado, Chandaray va a buscar el Thunder! Y aunque sí lo encontró, déjenme decirles, afortunadamente el sexto sentido de Crew le ayudó a sobrevivir, ¿eh? Porque justo hizo el Air Dodge para evitar el sweet spot del Thunder del Pika Pika. Pero Backer, ay güey, pensé que iba a aguantar, ¿eh? Porque aunque estaba muy cerca de la orilla, Samus es pesadita. Entonces, por lo pronto, Chandaray dándole un último respiro a Nova con un rápido, con un quick turnaround del Pikachu. Un backer fuera del escenario fue lo que le permitió llevarse esta última stock de Crew. Ese es mi hijo. Pinche traidor, güey. Pinche yellow traidor, güey. Echándole porras a los contras. No, güey, estás cabrón, güey. Chato lacroso. Deberían de reconsiderar, güey, tenerte en el equipo por traidor. Sí, mira qué bonito, güey. Excelente trabajo. A huevo. A ver, entonces, The Four Lokes tienen a... No creo que salga nalga, güey. Ya sería muy mama... Ya sería un no mamar si saliera nalga, ¿no? Aunque es Pikachu, güey. No creo que salga nalga, güey. Sería muy, muy huevudo de su parte decir, oh, yo mero. Porque, pues, Pikachu se zurra a Donkey Kong. Independientemente de... A ver, aquí la otra cosa que importa, güey... Aquí otra cosa que importa es que la ventaja... ¡Vete a la chingada, güey! Sí, güey. Motherfucker. Sí se arma, güey. ¿Quién queda? Puro pinche liendre queda, ¿no? No mames, güey. Nos falta Four Loko. Y contra esos güeyes hemos perdido antes. Pues bueno, a ver qué sale. Y si no, pues GG. Nos vemos en la temporada 11. Es bueno, pero... ¿Quién es el líder de los Formancos? Debe ser Lemark, si no me equivoco. Ah, sí, es de Nova, sí, es cierto. ¿Dónde está ese pendejo? Aquí está. De los Four Lokos es... Screw, ¿no? Ah, no. ¿No es Kenai? ¿Batosai? No, Batosai no. ¿O es Kenai, güey? Camus no creo que sea. Bueno, aquí... ¡Qué asco, Four Lokos! Dice, no tenemos líder, somos sociedad comunista. Me das asco, Pichi Yellow. Bueno, mientras tanto, mira, ¿qué es lo que te digo, güey? Es que Pikachu se piñatea al chango, güey. Va a tener que hacer un Pichi nalga especial, güey, para reventárselo. Comunista, güey, qué pendejo. Está chistoso. Es como yo en Sinister Fury, yo soy el líder. Yo soy el que los motiva y les digo, ánimo, amiguitos. No sean liendres. No sean perdedores. Hay que esforzarnos al máximo. Ay, güey, casi se lo roba ahí el Chandaray con el Down Smash. ¿Ya está en porcentaje de muerte? Pues no necesariamente, ¿eh? Pinche... Ah, Pikachu sí, sin pedos. Sobre todo por nalga. Ese güey le mama tirar chingazos de los chidos, de los fuertes. Está en el número mágico. Entonces podría ser capaz de llevárselo. Trata de castigar el downer. Excelente recuperación por parte de este cabronazo. No hay spike y no hay forward smash. Lo vuelve a intentar, pero se lleva el cabezazo, la tacleada de Pikachu. Ya por lo menos los números le están favoreciendo bastantito, ¿eh? Ya Chandaray está haciendo un excelente trabajo. La verdad es que era de esperarse.
Pikachu puede hacer muchísimo contra Donkey Kong. Y aunque sí, como dijo Yellow, ya está en porcentaje de muerte. El problema es que Donkey Kong está en el porcentaje de cero a muerte. Y eso es igual o más peligroso. Mira los Lightning Loops. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tiene de nuevo! ¡Lo pone fuera del escenario con el backer! Y aunque no logra llevarse el cero a muerte, por lo menos ya lo acalambró bastante. Y aquí podría ser lo suficiente para robárselo. No encuentra el Thunder. Excelente DI por parte de Nalga. Pero el Spike, y aunque era tequeable, no alcanzó a reaccionar. Le hace el subidón de Mollera Sandarey. Poco a poco equilibrando las cosas. La verdad es que se ve muy bien esto en favor del equipo de Nova. Todavía podría... ¿Quién es el líder de Sinister? Yo. Podría traer esto de vuelta porque este Pikachu está haciendo un excelente trabajo para mantener a Nalga en desventaja. Y aunque ahora sí pierde su primera stock, todavía está en una situación muy cómoda este Pikachu. Aunque si de algo sabemos de Nalga, es que tiene un comeback factor bien cabrón. Ahí casi se lo spikean, pero excelente up-B para regresar de manera agresiva. Y... permitirle vivir un poco más. Escudo peligrosamente bajo. Sabemos que esto es algo que va a buscar Nalga, tratar de condicionar, pero ya estás dentro de mi Genjutsu. ¡Oh, se escapa! Excelente trabajo por parte de Bankai, de Nalga, quien estoy seguro que va a tratar de buscar un Spike, pero contra Pikachu está muy difícil debido a esas paredes que Kalos le otorga. Una recuperación relativamente segura gracias a los Thunder Jolts, que le ayudan a cubrir un poco esa recuperación, aunque ya está en porcentaje de muerte. Solo necesita un aéreo, algún backer en específico. Creo que podría ser una muy buena opción. Y si lo llega a agarrar con upper, a lo mejor también se lo roba, este Changoleón. Mientras tanto, Sandarey pacientemente sabe que tiene que respetar mucho a el DK de Nalga. ¡Uy, cuidado! ¡Puede ser todo! ¡No! Excelente trabajo para evitar una muerte segura. Y los dos... ¡Uy! ¡Adiós! No va a regresar. ¡Nice! ¡Toc por parte de Bankai! Última para el equipo de Nova. Ahí el Gelbarón se quedó dormido, pero ya están a solamente una stock. Es la última oportunidad que tiene el equipo de Nova para traer esto de vuelta. Tiene que deshacerse de esta última de Bankai y tres más de su siguiente oponente. Réstale otra. Le queda una nomás a Nova. Ahí está, ahí se va. ¡Y cuidado! Sandarey quiere el Spike, lo consigue, pero también hay Tech. Y alcanza a agarrarse de la orilla. Excelente trabajo de supervivencia. Smash Attack, que obviamente no se va a llevar a DK. No encuentra el Spike todavía, aunque lo buscaba. Con el Two Frame, no conecta todavía. Y buen trabajo por parte de Nalga, mixopeando muy bien. No me digas que se lo va a robar con el Ding Dong. No, buen trabajo por parte de Sandarey para evitar una muerte. Muerte tentativa. No mames, uy, pensé que le había pegado con el Giant Punch, pero no. Sandarey se aferra a la vida. Tiene un oponente más de quien deshacerse. Y en este caso, pues... Madres, güey. Madres porque... No quiero decir que no son buenos, pero los que siguen se van a enfrentar a un Pikachu peligroso, ¿eh? Se puede venir un Tristock, es lo que quiero decir. Yo creo... Gracias por despertarme. No, güey. Es que, a ver, espérate, Garu. Si mandas a Josías, güey, el vato es bueno, pero es Sephiroth. Personaje alto, personaje muy ligero. Y Pikachu te revienta de un chingazo, güey. Cállate el hocico, Kerry. Cállate el hocico, güey. Con eso no se juega, pendejo, porque nos puede pasar a nosotros. ¿Quién es el Manu Bass? ¿Por qué se ponen nombres que no son su tag, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué se ponen su nombre real, güey, en Twitch? Por ejemplo, el Musose. El Musose es un nombre real, seguro, güey. ¿Por qué se ponen esos nombres, güey? ¿Lo podría tristoquear? Ah, ya, es el Tochi. ¿Quién es el Tochi, güey? Me suena. No es el Puchi, es otro. Tochi también es Yoshi, ¿no? ¿O estoy loco? ¿Para cuando paguen signo? No, nada de eso. ¿Tochi? Sí, güey, sí, de Wyvern, sí te ubico, pero... ¿Mizzord? No es cierto. No me acuerdo de Mizzord Fighter, no es cierto. Ya hace poquito lo vi al Tochi y no es Mizzord. O sí, o estoy bien pendejo.
Ah, ya me acordé, es que a Pucci lo confundimos con Tochi hace poquito, güey, sí, cierto, ese fue el pedo, por eso estoy confundido. Tienes razón. Tochi es main roster, ándale, güey. Noise podría estar en... Sí, Noise tendría que ser, güey. O Noise, o la neta, yo creo que Jay-Z también la arma, ¿eh? Porque es un stock, güey. Y pinche... Los Koopa Links, güey. En este caso, Roy. En este caso, Roy... te hace pendejo, güey. Con el Omeka Koopa, güey. Poquito, daño hormiga, güey. Con daño hormiga... Sí, es que Pikachu se traga chotos, güey. Pero espérate. El pedo viejón es que... Es que... Mira, Noise no es ningún pendejo, güey. Y si sacara a Ryu... Porque yo sé que es más Ken... Pero si sacara a Ryu, sí se chinga a Pikachu bien temprano, güey, con el Tatsumaki Senpukyaku. No se estén doxeando, tontos. Pónganse nombres de Twitch de sus tags o algo así, güey. Aparte, luego no me los aprendo quiénes son, güey. ¿Leo le ganó a Nois? ¿Ah, neta? No lo sé, güey. No lo sé, güey. No, yo creo que si entra un choto, güey, sí la medio arma, güey. Yo sé que está difícil el macho, pero sí la medio arma, güey. Sí lo saco, nomás que no me acuerdo. No me acuerdo haberlo visto pelear así. O sea, me recuerdo su nombre, pero no me acuerdo haberlo visto pelear. No sé, güey. Yo digo que o Jay-Z o Noise. Y en esa me voy a morir. Todavía no sabemos. Ah, ¿quién entró? A ver, spoileame, ahora sí. Sí. ¡Ay, güey! ¿No te escucharon ellos, da? ¡Ay, güey! Entró alguien totalmente inesperado, güey. Yo no los voy a spoilear a ustedes. Está... ¡Chet, güey! Está interesante la decisión, ¿eh? Nadie lo predijo. Nadie lo esperaba. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Puchi, no, es el peor last man, ojete. Ojete, no seas así con el Puchi, güey. Ay, güey, qué ojetillos, güey. ¿Lo van a volver a destruir? Shit, güey, pues qué les digo. ¿Qué les digo? ¡Tun, tun, 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 tun! El Camus, Camus Uriel. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Porque esta madre está peligrosa, güey. ¡Ay, Pokémon Kalos League, güey! ¡Kalos Pokémon League! Espérate, ¿y las stocks? ¡No mames, Chandere! ¡No digas mamadas, mijo! ¡Qué idiota! ¡Ay, tan tontito! ¡Ahora sí quitaron una vida menos! ¡No seas pendejo, güey! Espérate, ¿quién le pegó? ¡No! Espérate. Nah. Pues está... Mira, está bien. La neta, güey, ganamos, hoy este pendejo. Oye, la neta, te voy a decir la neta, güey. Aquí, por pendejo, el Chandaray se perdió un escenario que era muy bueno para él, güey. Porque aquí la van a regresar. Aquí van a tener que volver a escoger... Ajá, que salga Poké 2, sí, go, go, go. 9 anuncios, paguen, pendejos. Money. Paguen. Aquí a final de cuentas, al pinche. Oye, duró mucho la curvaron, ¿no? O estoy loco. Ah, no, no duró tanto. Aquí la pinche. ¿Qué te iba a decir? Algo estaba diciendo. Espérame, es que me distraje, güey. Dame un segundito. Espérame, es que me distraje. Ya. Sí, ni pedo. Ni pedo. Aquí van a tener que hacer un reset. Y que le quiten su stock por atrabancado. No, güey. No sean así, güey. Dejen que pelee, güey. ¿O qué? ¿O culo o qué? Que si de nuevo Kalos. Ay, se lo sí, como. Pues sí, a huevo le conviene a Sandaray. No. I like spikes. Ándale, güey. Aquí tenemos un pedo legal. Aquí, que se reinicie. Aquí tenemos un pedo legal. Dice Sandaray
que Camus pierde todas las stocks porque tiene la por lagoso, güey. ¡Ándale, güey! ¡Tenemos otro punto en la contienda! ¿Fue antes o después de los... ¿Y los putazos? ¿Y el putazo que me diste, qué? Definitivamente, una situación complicada en la cual Sandaré quiere apelar a una de las reglas de antaño de CRC. El problema es que la cagó. La cagó el muchacho. En la madre. En la madre. Aquí el problema es que... Espérame, es que ya me distraje. Ya estoy bien distraído. Espérame. En lo que estos güeyes se pelean. No empezó la pelea bien. No sé, güey. Soltaste putazos, Sandaré. Está difícil apelar en tu favor. ¡Ándale! Revisen su internet. ¡Qué pinches lagosos, güey! Que así yo no juego. Que páguenle poquito más a Infinitum, que no sean liendres, güey. ¡Ah! Sale Noise a decir, huevos, cabrón, yo te parto a tu madre de ida y vuelta, güey. Así me gusta, que tiren sal, güey, que tiren su pinche discordia y digan, está bien, güey, está bien, ¿no quieres pelear contra mi pinche Camus Mewtwo? Pues ahora sí, güey, ahí te van los putazos. ¿Les quieres tú? O la Ples que hizo yo de nuevo. No se puede cambiar. Automáticamente pierde las tres vidas. ¡Ay, el vato, güey! ¡Ah, también pendejos todos! Ah, por esto me gusta esta pendejada, güey. Por eso me gusta pinche chaborrucos. También liendres todos, güey. Son unas mierdas. Y yo también. Ya peleen, culos. Ya me quiero dormir, güey. Si no, no voy a castear nada. Ya me tienen harto todos. Ya me tienen harto todos. Ya pelean, Sandaré. Es una stock. Ya, güey. Es Mewtwo, güey. Ganas el matchup. ¿Cuál es el pedo? ¿Ya le ganaste? ¿Qué no? Ah, no. Fue hielo. Fue hielo el que negó a Batosai, ¿verdad? Ahí está, güey. Mira. Ya le ganó hielo a Batosai. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, en teoría... ¡Ni te voy a dar un putazo, viejo! Cabrón. ¿Tú eres mod? Sí, ¿verdad? Tú sí eres mod. Dale un muteo de 500 segundos al pendejo del viejón, güey. En esta pinche casa no se dicen pendejadas. Denle un pinche. Se lo voy a dar yo, si no se lo das tú, pinche gelvarón, ¿eh? Ay, puras mamadas dicen, güey. Puras mamadas dicen. Ya me caíste mal, viejo. Bueno, Black Test, dicen por ahí. Si no hay lag, van a hacer Black Test. Y que si no hay lag, nos van a pagar unas cheves. Eso es lo que va a pasar. ¿De qué te ríes, pendejo? Pícale, pues. Ah, pícale, calvarón. Ah, hasta con el tiempo, pendejo. Eso. ¿Que no estoy en el chat? No, pues no. Puras mamadas dicen. ¿Cómo va a estar en el chat? ¿Qué? ¿Pero por qué? No, pues es que es una mamada esa, güey. Es lo peor que me puedes decir, güey. Mejor escúpeme en la boca, güey. Si vas a decir esa pendejada. ¿Quién tiene? Y si tiene lag el Camus, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! Dun, 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 dun. Mira, T-Bag por güey. Vámonos. Pague su internet, cabrón. Lo cual significa que las tres stocks de For Loco desaparecen. Acierto, para que se cagan. ¿Inbox? A ver, ¿qué me mandaste? Ah, pues no me mandaste nada, güey. Ya me pagaron este pedo. Pues nos vemos en CDMX. Quien sea de allá, nos vemos en CDMX. No les voy a decir, es sorpresa. Dice Lagmus. ¿Quién verga es Gelbarón? Gelbarón es el pinche Stefan, güey. Es el nuestro amado Stream Master. Sin él no hay stream. Sin él no hay nada.
Dice, ya metan al... No, es que la hacen de pedo con el Camus. Ya dijimos. Dice... Si él ni cómo ayudarlos, van al minuto que sí trae. Eso es Nats, gana Nova. El vato, güey. ¿Quieres ganar así? Ya, pregunta seria. Matzelo, ¿quieres ganar así, güey? ¿Eres Nova? ¿De verdad? No, güey. Peleenla. Dice, no empezaba match para que se quiten las tres stocks. Es cierto, es cierto. Solamente hay que meter a alguien más y ya es todo. Saldrán hoy y te darán tu madre. Loco, loco, Camus estaba fácil. Saldrán hoy y te darán tu madre. Hinche Dean, eres una mierda. Eres un ojetón, güey. Dice, tuve razón, me tienen que sumar unos toques. Ya, Sandaré. ¿Qué, no puedes o qué? ¿No puedes con una o qué? Se le recupera las tres toques a madre. Uy, son una mierda, güey. Todos son una mierda, güey. Ok, si no sale Camus ni Pucci, te voy a decir quién va a salir. Voy a ver la alineación rapidito aquí. Si no sale Camus ni Pucci, puede salir Jay-Z o puede salir Noise. O puede salir Josías. Porque Josías aquí estaba también en el chat. Entonces queda Josías el ataúd, Noise el te parto tu madre a punta de vergazos, o Jay-Z el es un stock menos. Ya, hijo, ¿así quieres ganar, güey? ¿Así quieres ganar, Tommy Plesky? Me sorprende de ti. Me sorprende de ti. O tal vez no me sorprende tanto. A consecuencia de lag, un miembro que ya haya jugado recupera las tres vidas. Y ese jugador será Plesky todavía. ¡Qué pendejo eres! ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo eres, de José! Ya está corriendo el tiempo. Ya cállate, Marcelo. ¡Ah, este cabrón! Sigan las reglas. Pues sí, güey, pues estábamos haciendo lag test. Cállate el hocico. Ya se va el Camus. Ya va a entrar el que sigue. Mira, Plesky, te voy a decir una cosa, cabrón, y te la voy a decir con todo el amor que te tengo, güey, y con el desprecio también. Eres el último, la última pinche persona en esta crew, güey, que puede decir, jueguen con las reglas, sigan las reglas. Uno, eres bien pinche tóxico. Dos, el pinche tag no te lo pusiste como por tres temporadas a la verga, güey. Llegas tarde, güey. Entonces, tú te callas, cabrón. Tú eres el que mentiras, eres el que más amonestaciones tiene en toda la crew, güey. Así de sencillo te la pongo. Así que te caes el hocico. Dice, si un jugador tiene... Dice, tratemos de jugar como adultos, cabrón. Las cosas legales y nada más. Así es. Lo que dice el vato, ¿sabes? ¿Verdad? Entra Noise. No ocupan hacer lactes. Quítate de gel, varón, para que entren estos güeyes. Sáquese la verga. Ya quiero que se caiga este pedo. Ándale, Sandra, y entra. Eso, vámonos, hagan sus lactes respectivos. Sale Ryu, lo cual me agrada bastante porque es el único que puede lidiar ahí efectivamente con Pikachu. Con su Tatsumaki Senpuku. Entonces, vamos a ver, un stock. El Amigoms. Me gusta tu nombre, está chido. Ah, el Amigoms no es RC, pues que se vaya chingando su madre aquí, güey. Aquí puro CRC, Amigoms. Si quieres estar aquí, si quieres disfrutar del casteo, si quieres disfrutar de las mamadas que dicen en el chat, tienes que ser CRC, si no, baneado. Quiero ver... Saldaré. A ver... qué lástima que esos de Forloco sean tan tramposos. El Chowdrey fue entrenado por Jackie Chan. Ok, ya, cállense. Déjenme castear esta última. No los voy a leer. Sandray, ok, con sus pickabacker loops. Me agrada. Sí, claro que sí. 30%, facilito. Tú, 34. Nice, y sacó. Uy, cabrón, espérate. Todavía no lo suelta. No hay spike. Recuperación baja, pero... eficiente por parte de Sandaray. Excelente strain, 40%. Bastante sólido, bastante decente. Bastante... ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Ay, cabrón, si le dio. Espérate, ahorita. Hijo de la chingada. No, todavía tiene su brinco, no hay pedo. Ay, se fue muy abajo, güey. ¿Cuál es la palabra que estaba buscando? Bastante predecible. Predecible es lo que estaba buscando. Su loop de 40%. Mientras tanto, presión en sus piecitos, los footsies. ¡Ay, güey! Opta por irse a la orilla para esquivar el Skull Dash. ¡Qué huevotes! Mientras tanto, Noise ya tiene a Pikachu en porcentaje de muerte, teniendo en consideración que, pues, de unos dos golpes ya lo pone en Kill Percent. Además que Ryu ya empieza a acumular Rage y sigue metiendo mucha presión. Cuidado que se puede venir el Shoryuken. Solo es cuestión de buscar el momento perfecto. ¡Excelente parry por parte de Sandaray! No hay Edgeguard todavía y se encuentra atrapado contra la orilla. Focus, que se ve castigado por un grab. Cuidadito, porque Sandaray está atorado en la orilla. ¡Excelente recuperación agresiva con el Forward Air para quitar
a Noise de la orilla, pero Tatsumaki Senbukeku lo vuelve a mandar por los aires. Cuidado, aquí puede ser las últimas interacciones. Le agarra la patita y ¡vámonos! El queso lo manda a abrazar la orilla izquierda, superior izquierda, pero todavía logra sobrevivir un poco más. Esto se viene a ver bastante oscuro para Nova Sandaray. Tendría que sacar un milagro porque realmente está a porcentaje de nada de desaparecer. Quick Attack, que afortunadamente para él alcanza a agarrar la orilla. Forward Air, que no es castigado por parte de Noise, pero ya no tiene brinco. Tiene que utilizar esa plataforma en la cual de un uppercut se lo lleva 3-0 en favor de Noise. Desafortunadamente para Nova, no va a conseguir su tercera victoria en esta temporada. Por lo menos no de manera seguida. Se vio la Goil. Lo mató una mentada de madre. Pues sí, güey, yo te dije, el Ryu es buena opción. El Ryu de Noise, he de aclarar. El Ruidajos lo hace nuevamente, creo que sí. Dice, qué lástima que después nada, hagan su Twitch, CRC. ¿Cómo que hagan su Twitch? Pues sí, güey, sería gracioso si después de eso Sandaray hiciera un SD por error. Más o menos, no tan gracioso. Le hubieran jugado cagazón. Amigos de For Loco, tanto pedo para cagar aguado. Estuvo bien, güey, estuvo bien. Vamos, Sandy, lo tuyo. ¿Qué va a decir? GG's a todos. Vamos a dormir. Chotos salados, me caen mal. Todos, los odio a todos. Buenas noches. Espero hayan disfrutado el casteo. Espero hayan disfrutado la Crew Battle. Bien jugado For Locos, bien jugado Novas. Con Camus hubiera tristoqueado. Maybe. No creo. Di lo que dijiste en el mamarracho Sagan. A ver, dilo, Sandy. Si no, nos vamos a dormir. Ah, sí, chingos madre. Si no lo dices en 3 segundos, se acaba el stream. Y perderás tu oportunidad. Sandaray, de decir tus últimas palabras antes de ser eliminado de Chavo Rocos Crew. Gracias, no, gracias a ti, soy David, gracias a ustedes. Te hubieras arriesgado. Gracias a ustedes por haber pasado la noche conmigo. No hay cámara, estuvo de chill. Mucha sal. Solana nos dejó abajo, como ya es costumbre en él, pero espero hayan disfrutado mi solo cast. GG's a todos, me enfriaron al sano y al otro pendejo. Ya váyanse a dormir. Buenas noches, descansen. Nos vemos pronto.